ando turisteando, porque el mejor turismo es el que se hace a pie. Y ahora nos vamos a Huaral, específicamente al sector denominado La Huaca. Miguel, bienvenido. Sí, buenas noches, Oscar. Buenas noches al público. Como lo has mencionado, hoy día nos estamos trasladando hacia la provincia de Huaral, específicamente a un lugar que a veces las personas no conocen que existe, ¿no? Que vendría a ser la Hacienda La Huaca. Vamos a ver la primera imagen, de los cuales nos muestra parte de la hacienda. Esto podría ser un lugar donde realizaban la molienda en la antigüedad, ¿no? Vamos a observar también que la casa hacienda tiene pequeños detalles decorativos, como vendrían a ser estos mosaicos, que van decorando parte de las escaleras que llevan hacia la hacienda. Esta es una vista general. Hacia el lado izquierdo ustedes observan la hacienda y hacia el lado derecho una pequeña capilla. Como todas las iglesias, mayormente dentro de la colonia existen las llamadas bóvedas o criptas funerarias, y la Huaca no escapa a esto. Esto es parte de lo que se puede observar cuando uno ingresa a la iglesia y puede ingresar a las bóvedas, y que los turistas, bueno, conocen un poco más. Lo interesante de esta capilla vendría a ser el altar, ¿no? Dentro de la costa peruana, especialmente de la parte norte de la región Lima, podría decir que es uno de los mejores altares que tiene, de estilo barroco. Vamos a ver la parte exterior. Sí. La Virgen Candelaria, ¿no? Sí, la Virgen de la Candelaria es la patrona, cuya festividad se celebra cada la primera semana de febrero, ¿no? Entonces, si bien observamos una construcción muy simple, en realidad interiormente es muy llamativa, más que todo, ¿no? Pero esta perteneció a la congregación de los jesuitas. Estamos observando una vista general de lo que vendría a ser el interior de la capilla, donde ustedes van a observar unos marcos. Son 8 marcos de gran tamaño, como ustedes pueden verlo, pero no tienen las pinturas. Lamentablemente, hacia el año 2009 sucedió en un robo que se pudo rescatar algunos días, tal vez, las pinturas, ¿no? Me mencionan que tiene la imagen del Buen Pastor, de San Ignacio Loyola, la Inmaculada Concepción, San Vicente de Paúl y Santa Rosa de Lima, ¿no? Entonces, no se han vuelto a colocar los lienzos dentro de los marcos, y esperemos que se haga una restauración adecuada para que puedan exhibirse en este lugar, ¿no? Las imágenes dentro están catalogadas como San Joaquín y Santa Ana. En la parte central tenemos, como hemos mencionado, a la Virgen de la Candelaria. Dentro de la zona y la revisión histórica que se ha tenido la oportunidad de revisar data más o menos de 1688 hasta 1826, en que se realizan entierros en esta capilla. Hacia 1774 ya se le conoce como Santa María del Puquio. Ese es el nombre original de la hacienda. Ahora, el nombre de la Huaca ha sido posterior, ya que muchos mencionan que ha sido construida encima de una huaca, justamente. Ok. Bueno, dentro de los apuntes también veo que esto ha sido declarado patrimonio... Sí, patrimonio de la nación. De la nación. ¿Y el INC tiene alguna inversión aquí o falta...? No, según lo que tengo entendido, que el INC... tiene los lienzos y que ha hecho la restauración correspondiente, pero desde 2009 que se han recuperado, ya no tenemos más noticias sobre esto, ¿no? ¿El acceso para llegar a la Huaca? Sí, hay que coordinar con la encargada de la llave, que es la señora Marixa Mosquera, que vive ahí mismo en la hacienda y les puede permitir el acceso también. Bueno, ya que lo menciona, ¿no?, que es uno de los altares más hermosos que hay en esta parte
del país, habría que darse un tiempito y al llegar al Guaral, pues, no solo piense en la sopa García, en el chancho al palo, sino también pues en la Candelaria, ¿no? Y estos detalles que datan, esto, la Virgen Candelaria la trajeron de España. Sí, ¿no? La Virgen de la Candelaria en realidad es española. Española, sí, sí, sí. Efectivamente. Y hay dos imágenes más, una que está en el norte y el otro que está en el sur, en Puno, donde se le venera también. Sí, justamente. Con mucha devoción. Bueno, ahí en el lienzo lo han colocado aquí a Juan Pablo II. Sí. Ok, ¿cuánto tiempo hay de Guaral a La Huaca? ¿20 minutos? Menos tiempo, menos tiempo. Yo creo que un promedio de 10 minutos lo podrían hacer. Ok, Miguel Ángel Silva Esquén entonces hoy nos visita y nos muestra La Huaca, la hacienda y la capilla, ¿no? Qué importante sería, ¿no?, poner en valor todos estos recursos, teniendo en cuenta que, bueno, se está abriendo una gran oportunidad ahora con esto de la visa Schengen, ¿no?, que se ha suspendido. Va a haber pues un flujo turístico, ¿no?, mucho más fluido, tal vez fluido por el bajo de precios, ¿no? Sí, ¿crees ojalá que nos beneficiemos con eso? A futuro pienso que sí. Por el que momento, la gente de allá no venga. Bueno, si vienen al Perú, vienen a Machu Picchu. Sí, pero como le he mencionado anteriormente, el turista extranjero llega a Lima y sale por Lima. Entonces tenemos esa oportunidad de ofrecer, aunque sea un día dentro de nuestra región, algo, ¿no? Y lo que más se promociona, como digo, es Caral. Porque ahora los peruanos, digamos, vamos a tener acceso a Salir a bajos precios, sí. Más de 20 países, sí. 30 países, ¿no?, aproximadamente. Pero también, de repente, por parte de estos turistas europeos, también pues, pueden llegar, sí. Al Perú, ¿no? Ahora, bueno, si un turista alemán, un francés, llega a Huacho, ¿encontrará el estándar que requiere? Muchos de los casos a veces no lo consiguen, ¿no? Pero yo he tenido la oportunidad de atender turistas extranjeros, de los cuales ellos prefieren pagar su traductor que los acompañe durante todo el viaje para tener mejor comodidad. Por ejemplo, ¿no? Miren ustedes, son oportunidades que se vienen. Claro, ahora uno escucha la noticia y dice, ok, bueno, ahora me voy a Europa, ¿no? Apenas consigo para el pasaje. Pero la cuestión es, ¿y si ellos vienen, qué les ofrecemos? Porque tengo entendido, tengo un dato de que a varios restaurantes que les habían otorgado la certificación del MINCETUR, ¿no?, una certificación por buenas prácticas de manufactura, bueno, tengo entendido que esa certificación que anualmente se renueva, no han logrado este año, ¿no?, lo cual pues es un golpe. Sí, en realidad es lamentable, pero eso depende del empresario, ¿no?, que apueste por invertir en su mejoramiento de su atención al cliente y su capacitación a su personal también. Claro, porque los señores del MINCETUR llegan a los restaurantes y evalúan, ¿no? Vienen de incógnito como clientes. Entonces, bueno, luego al ver que no se están cumpliendo los estándares adecuados, le bajan el dedo y realmente lo que se había avanzado retroceden un poco, ¿no? Pero de todas maneras, ojalá que recapaciten y puedan continuar con esto. Ojalá que sí. Miguel Ángel, muchas gracias por la visita. Gracias también. Perfecto.